Hola, André. Esta bodega está expuesta. Tienen que sacar todo en camiones. Deben sacar todo de aquí. No voy a hacer eso que dices. ¿Y quién es esa maldita basura apestosa? Pushkin avisó. Yo soy el nuevo. ¿Pushkin? Pushkin, sí. Pushkin es quien manda. ¿A ti qué diablos te importa, André? ¿Es una Heckler Koch? ¿Esto? Sí. May Viero Rook. Bog is nice. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué importa? ¿Puedo verla? ¿Tú quieres ver mi arma? Sí, no. ¿Qué? ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Eres un loco, maldito! Tranquilos, cálmense todos. Frank afirma que tú mandas, Andri. ¿Sí? Dice que tus hombres te son tan leales que harán lo que les digas. Y si les ordenas que bajen sus armas y se acuesten en el piso con las manos en la espalda, lo harán. Compláceme, Andri. Que se acuesten. Aquí tiene, muchas gracias. ¿Aquí tiene? El señor Pushkin se los agradece. Se acabó el negocio. Cerramos el taller. El señor Pushkin se los agradece. Toma, gracias. Ten, de nada. Acepten estos regalos de despedida en nombre del señor Pushkin. Aquí tienes. 3, 2, 1. Perfecto. Gracias, gracias, gracias. Ya conocen la salida. Notifica. Detective Frank Masters, pido un 1013 al 155 calle Warren, entrada trasera. Repito, detective Frank Masters, 1013, 155 calle Warren, entrada trasera. ¿Puedo hacer algo más por ti? Tú dime, Frank. Sé que tienes un plan de escape. ¿Dónde está? Sí, dime cuál es tu plan de escape. No hablamos de mí, Frank. Hablamos de ti ahora. ¿Dónde está tu plan? Oye, púdrete, infeliz. Me fastidiaste increíblemente. Tú hiciste esto, maldito infeliz. Escucha, se lo hiciste a esta placa, Frank. Le faltaste al respeto a esta placa, ¿comprendes? Púdrete, maldito imbécil. No tengo nada, ¿entiendes? Ya no me queda nada, ¿comprendes? Ya no me queda nada debido a ti. ¿Crees que no te van a buscar? ¿Crees que tú no sigues? ¡Soy un maldito cadáver! Pues haz algo al respecto, Frank. No sabes quiénes son esos hombres. ¡Soy un maldito cadáver! ¡No duraré ni una maldita semana! Entonces haz lo correcto. Maldito infeliz. Haz lo correcto, Frank. Oficial de policía por 22 años. Sé que no llegaste hasta aquí sin una salida. ¿Dónde la tienes? Yo era un policía legítimo. Sí lo era. Eso lo entiendo. Haz lo correcto. Por los legítimos, Frank. ¿Dónde la guardas? Avísame cuando termines, detective. Gracias. Esposado a esos tubos. Había $200,000 en su auto. Evidencia de su negocio con esta gente en el asiento. Qué locura. Y tenía esto en la chaqueta. No es la mejor parte.
Mira esto. No es posible. Así es. Así es. ¿Quién va a contar todo esto?